¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Cuando son las 10:03 minutos de este jueves 25 de marzo, estamos dando inicio a esta actividad en el marco de la conmemoración de los 137 años de la Dirección Meteorológica de Chile. Esta charla que le hemos llamado la nueva normalidad meteorológica. Y la verdad es que estamos muy, muy contentos de poder compartir con ustedes. Estamos transmitiendo a través de Facebook, de Twitter y por supuesto también de YouTube. Así que estamos abiertos a todas las redes sociales y también por supuesto en la página web de la Dirección Meteorológica de Chile. Como decía, esta actividad se enmarca en el aniversario número 137 de nuestra Dirección Meteorológica de Chile, pero yo no soy quien hoy día los va a acompañar, sino que vamos a tener un rostro mucho más amigable y muy experto quien nos va a acompañar durante toda esta actividad. También así es que le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a la meteoróloga Catalina Cortés, que ya está con nosotros y nos va a acompañar entonces durante toda esta mañana. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Noel. Muy bien, muchas gracias. Buenos días también. Bueno, te dejo, la pantalla es tuya para que el comienzo entonces de esta actividad en el marco de los 137 años de la Dirección Meteorológica de Chile. Sí, muchas gracias. Bueno, primero que todo, queremos saludarlos y darles la bienvenida a todos quienes nos acompañan a través de Facebook, Twitter y también YouTube. Ah, y también a través de la página web de la Dirección Meteorológica. Lo primero que queremos contarles es que esta actividad, tal como lo mencionaba Noel, se enmarca dentro del aniversario número 137 de nuestra querida DMC o Dirección Meteorológica de Chile. Así que aprovechamos esta instancia para saludar a los más de 300 funcionarios que se desempeñan a lo largo de todo el país. Y sin más, queremos dar entonces comienzo a esta actividad mencionándoles que, por ejemplo, nosotros como meteorólogos estamos acostumbrados a hablar de ciertos términos técnicos que muchas veces para ustedes no les queda del todo claro. Como por ejemplo cuando hablamos de normalidad o de condiciones normales. A veces en entrevista mencionamos, por ejemplo, que este invierno esperamos lluvias dentro del rango normal para un lugar determinado o que, por ejemplo, en una ciudad como Arica, la temperatura máxima en el mes de enero superó en 2 grados el valor normal. Sabemos que para nosotros obviamente es mucho más claro, pero que hay dudas, por ejemplo, en estos términos normal, bajo lo normal o sobre lo normal. Para dar un poquito más de claridad a estos temas, tenemos acá a José Vicencio, que nos va a través de su presentación titulada La nueva normalidad climatológica, a dar algunos tips y ayudarnos a entender un poquito más sobre este tema. Así que dejamos a José al tiro para que parta con su presentación y yo los invito primero que todo a dejar sus comentarios y preguntas en las redes sociales y posterior a la presentación vamos a estar seleccionando algunas preguntas para darle respuesta. Hola, Hola, Cata, ¿cómo José. estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a todos también por Partamos. conectarse, ¿sí? Espero que esta presentación sea útil también para lo que tú mencionas, Cata. Justamente tendemos a hablar en términos bastante técnicos y asumimos que todo el mundo conoce sobre esta terminología, pero no siempre es así y de hecho está bien. Así que la idea Para de eso esta estás charla, tú. exactamente, y tú también, por supuesto, vamos a ir Claro. viendo también las preguntas de la gente, los comentarios y sacar algunas dudas básicas en ese sentido. Pero por otro lado, y yo creo que ya puedo mostrar la presentación, que se titula de alguna forma La nueva normalidad climatológica. Quizás quisimos copiar un poco esto de los términos asociados a la pandemia, asociados a la nueva normalidad, porque justamente esta pandemia generó cambios muy importantes en la forma en que la gente se comportaba, ¿cierto? Antes teníamos un cierto comportamiento. Y de un día para otro prácticamente tuvimos que cambiarlos por completo, ¿ya? La famosa nueva normalidad. En meteorología y en climatología los cambios no son tan abruptos. Es decir, tenemos ciertas variaciones, pero tienden a no ser tan abruptas, por ejemplo, como lo que pasó con la pandemia, que prácticamente de una semana a otra estábamos todos encerrados. Pero de todas formas eso no significa que no hayan cambios. Y yo creo que todos ustedes, de Arica a Punta Arenas, en prácticamente todo Chile, incluso si están en otras partes del mundo, ustedes han percibido que el clima, de alguna forma, en nuestro país y en diferentes partes también del planeta, se ha comportado o se comporta de forma diferente en los últimos años particularmente. Vamos a un enfoque bien importante de lo que está pasando en el último año. Así que, sin más, voy a comenzar entonces con la presentación, respondiendo a una pregunta muy básica, ¿cierto? ¿Qué es la normalidad? Es bien difícil hablar de un concepto normal para todas las disciplinas,
pero de alguna forma sería una representación, al menos en la parte meteorológica, una representación con algo estadístico, con algún estadígrafo específicamente, que intente describir lo que sería el clima de una localidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que en el verano hace calor y en el invierno hace frío, o que el verano es seco en Santiago y lluvioso en el invierno, y eso es todo lo contrario, por ejemplo, en Bisbir y en Putre, en el altiplano, donde el verano es más bien lluvioso y los inviernos son secos. Y eso, de alguna forma, se ve determinado justamente por una especie de promedio de los últimos años. Generalmente en meteorología y clima hablamos de promedios de 30 años, ¿ya? Necesitamos gran cantidad de datos y además gran cantidad de años para hacer justamente este valor promedio que nos represente, que los inviernos son más fríos y los veranos más calurosos. Y no solamente eso, sino que hasta qué temperaturas llegamos aproximadamente en ciertas zonas. No es lo mismo la temperatura promedio de verano de la zona central que la región de Magallanes, por ejemplo. A pesar de que en ambas localidades o en ambas zonas se presentan veranos más cálidos que los inviernos, en promedio, por supuesto, los valores de temperatura son súper diferentes. Así que cada localidad tiene, por así decirlo, su propio clima, que nosotros queremos describir de alguna forma con esta normalidad a través de un estadígrafo muy simple, y que yo creo que todos ustedes alguna vez han calculado algún promedio de algo, ¿cierto? Ya sea, bueno, aquí está la fórmula, el promedio que nosotros llamamos normal o el promedio finalmente. Al final es simplemente, esta fórmula parece muy, muy complicada, ¿cierto? Pero no es tan difícil, porque finalmente lo que tenemos que hacer es sumar todos los valores que hemos observado y luego dividirlo por la cantidad de valores, ¿cierto? Así que esto no se usa solo en meteorología. De hecho, tenemos, no sé, por ejemplo, en un curso el promedio de las notas puede ser 6,2. Uno toma todas las notas de todos los alumnos y luego lo divide por la cantidad de alumnos y nos da el promedio. Un dato interesante, por ejemplo, que ahí estaba revisando es que en Chile la edad promedio ha ido aumentando en los últimos años de los habitantes, y el promedio del año 2017, por ejemplo, era 36 años, y hace como 10 años era como de 30. Entonces hemos ido, de alguna forma, envejeciéndonos en promedio como sociedad. Pero finalmente este valor estadístico nos determina esta media, el puntaje de la PSU, el salario promedio de los chilenos, la distancia, por ejemplo, astronómica entre el Sol y la Tierra no es constante, ¿cierto? Así uno debe sacar un promedio. Y en meteorología, por lo tanto, uno también puede sacar promedio de muchas variables. No sé, ¿cuál se te ocurre a ti, Cata, por ejemplo? ¿Sería la máxima, la mínima? Claro, y depresión, viento, no sé, todas las variables en general pueden tener su valor promedio o valor normal. Exactamente. Y nos podemos ir a casos extremos, por ejemplo, ¿cuántas veces llueve en verano? ¿Se acuerdan que tuvimos una lluvia muy intensa a finales de enero? Aquí en la zona centro particularmente, bastante anormal, entonces uno puede ir calculando cuántas veces en realidad llueve en verano, a pesar de que es muy infrecuente, eso no significa que no exista. Claro. Así que en general podemos hacer como cálculos promedio de cualquier variable o de cualquier evento. Exactamente, es de cualquier variable, cualquier evento meteorológico, que de alguna forma nos sirve para describir el clima, y una persona podría decir, oye, pero bueno, ¿de qué me sirve saber de cómo va a ser el clima? Saber cómo es el clima de una localidad es súper importante, por ejemplo, para la agricultura. Si yo quiero plantar cierto cultivo, necesito saber cuáles son las temperaturas aproximadas y promedio que yo debiese registrar en la zona, ¿cierto? No puedo plantar un árbol tropical en el sur de Chile, por ejemplo. O construcción de caminos, cuando sabemos que hay crecimiento de ríos, de los ríos, por ejemplo, o activación de quebradas producto de precipitación. ¿Cuántas veces voy a registrar ese evento de precipitación? ¿Cuál es la probabilidad de registrarlo con cierta frecuencia? Entonces, todas esas cosas, de alguna forma, nos va a dar una idea de cómo es el clima de cierta localidad. Entonces, yo hice esta pequeña descripción que dice que este concepto de normales, que puede agrupar tanto los promedios, pero también a otros estadígrafos un poco más complicados o un poco menos utilizados, pero vamos a hablar generalmente del promedio. Y estos normales son como fotos, finalmente. Es decir, yo tomo los datos y hago un promedio y va a ser una foto que me va a representar y me va a resumir finalmente el clima en una localidad. Para que se hagan una idea, en todas las estaciones que tenemos en la Dirección Meteorológica de Chile, tenemos mediciones minutales. Especialmente los últimos 5 a 10 años, cuando tenemos más estaciones que nosotros llamamos automáticas, tenemos datos por minuto. Es decir, la cantidad de información que estamos recibiendo y que estamos registrando en todas las estaciones meteorológicas que están ubicadas casi siempre muy cerca o en las mismas ciudades más importantes del país, tenemos muchísima información. Entonces, ¿cómo representamos esa información tan abundante, tan masiva, cierto? Estos
estadígrafos como el promedio, la mediana, la moda, etcétera, nos sirven de alguna forma para poder representar el clima de una localidad, ¿ya? Y no solamente quedarnos con la percepción, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? Los últimos veranos han sido más cálidos, sino saber cuánto más cálidos, por ejemplo, han sido los veranos o en general el año completo. Y otra cosa importante es que uno tiende a pensar que el clima es algo estático, como esta foto que le mencionaba. Pero eso no es así. El clima a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha cambiado. Los cambios a veces son un poquito más lentos, variaciones relativamente lentas, y otras veces son variaciones bastante más bruscas, particularmente cuando hay un fenómeno generalmente fuera de lo meteorológico asociado, una erupción volcánica de gran intensidad. Actualmente tenemos también un efecto producto del cambio climático, etc. José, sí, ¿y Cata, estos cambios son iguales para todos los lugares del país o para todos los lugares del mundo? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver más adelante de que no todo el país está cambiando de la misma forma. Estamos inmersos, por ejemplo, dentro de este calentamiento global o este cambio climático, ¿cierto? Pero hay una parte del país, y les voy a, y las personas que nos están viendo podrían intentar adivinar qué parte del país no se está calentando, de hecho se está enfriando en las últimas décadas. Es decir, están sintiendo temperaturas en promedio cada vez más frías, a pesar de que el resto del planeta se está calentando. Claro, porque la teoría en general es que todo el planeta se está calentando y tendemos a pensar que nuestro país entero se está calentando también. Exactamente, y eso es muy importante de por qué tenemos que tener mediciones en cada localidad, idealmente con estaciones meteorológicas muy cercanas las unas a las otras, justamente para poder hacer estas distinciones que nos llaman mucho la atención y que definen el clima de una cierta localidad, ciudad, región, etc. Ok, entonces, con esta introducción lo que le quería mostrar finalmente es que uno puede hacer promedio de una gran cantidad de años para definir el clima de una localidad. La pregunta es, ¿cuántos años uno puede utilizar? Y se ha establecido que en general el clima de una localidad se puede definir con promedios de 30 años. Ahora bien, yo puedo usar 100 años si tuviese los 100 años, ¿cierto? Pero no todas las estaciones meteorológicas del mundo lo tienen. Y eso también va a representar un cierto problema, porque al tomar demasiada cantidad de años, no voy a ver las variaciones que se van a producir en las últimas décadas, por ejemplo. Así que, en promedio, al menos deberíamos tener 30 años de información continua, constante, de precipitación, de temperatura, de heladas, de olas de calor, etc. Y así yo puedo calcular justamente cuánto es el promedio de estas variables para representar ese clima. Y la normal más antigua, o una de las más antiguas, es el promedio que está entre los años 31 y 60. ¿Okay? Entonces yo tenía ciertos promedios de ciertas variables. Ya vamos a ver esos promedios de algunas localidades de nuestro país. Y la OMM, que sería la Organización Meteorológica Mundial, que pertenece justamente también a la ONU, y de alguna forma le indujo a los países, o le dijo a los países, ¿saben qué? Es bueno que una vez que termine estos periodos de 30 años, calculemos las normales, los promedios. Por ejemplo, en el año 61-62 se calcularon todos estos promedios del 31 al 60. Y lo mismo pasó cuando comenzó la década del 90. Tomar el periodo de 30 años siguiente, que sería el 61-1990, tomar todos los datos justamente de todas las estaciones meteorológicas de cada país y hacer estos promedios normales de este periodo particular. De hecho, con esa indicación que dio la OMM en ese momento para hacer este periodo normal, la verdad que todos los países hicieron ese cálculo, todos los países y todos los servicios meteorológicos en particular, porque somos los servicios meteorológicos finalmente son los encargados de hacer estos cálculos, pero también la gente que trabaja en investigación. Y de hecho, hasta el día de hoy se sigue utilizando bastante el periodo 1961-1990 como el clima de las localidades o de las regiones o de los países incluso, ¿ya? Así que de alguna forma este sería como el clima general o promedio en este periodo en particular. Ustedes pueden ver aquí que tenemos 30 años de datos. Y luego la idea entonces era que una vez que terminara el periodo siguiente de 30 años, que sería 1991-2020, entonces el año 2021, calcular de nuevo todos los promedios y actualizar nuestra climatología, de alguna forma para ir moviéndonos junto con las variaciones meteorológicas y climáticas que de forma natural o también forzada por el cambio climático se van produciendo. No tiene mucho sentido, por ejemplo, ahora hablar de la normal del 31 a 1960, ¿cierto? Ya han pasado demasiadas décadas, estamos muy alejados de ese periodo normal climatológico e incluso también del 61-90, así que este es el que correspondería calcular ahora. Ahora bien, el año 2000,
Bueno, el año 2015, en realidad, la Organización Meteorológica Mundial instruyó a todos los países miembros, en este caso del mundo, a calcular las normales el 81-2010. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, en vez de esperar que terminen estos 30 años de continuos de información, ir actualizándolos cada 10 años. Así que se calculó. De alguna forma este meme indica esa situación, ¿cierto? Antes, cada 30 años, teníamos que esperar 30 años para calcular las normales y punto, de alguna forma, y ahora no. Ahora, como las variaciones meteorológicas parecen ser un poco más aceleradas y un poco más importantes con el pasar de los años, y ya no solamente con las décadas, ok, la OMS me dijo, es recomendable que todos los países hagan cálculo cada 10 años. Así que, del 81 a 2010, ahora podemos calcular el 91-2020 y en unos años más, el año 2031, debiésemos calcular el periodo 2001-2030. Y así ir Claro. variando estos periodos de 30 años, siempre, ojo, tomando 30 años de datos, eso es súper Claro. importante, pero Pero por lo moviéndonos menos cada 10 ahora, años. y ahora no tenemos que esperar esos 30 años para tener una nueva climatología o un nuevo promedio. Exactamente, Cata, exactamente. Y algo muy importante es que casi todo el mundo está aumentando el número de observaciones con el pasar de los años también. Entonces, al ir actualizando estos promedios de 30 años a años un poco más recientes, lo que nos permite en realidad es incorporar un poco más de estaciones, ¿ya? Un poco más de datos, un poco más de información. Comparativamente con los años 30 en el mundo, las observaciones eran muy pocas. Entonces, uno tenía muy poquita información, muy pocos lugares con observaciones. No así en los últimos años, donde el número de estaciones meteorológicas se ha multiplicado de forma muy importante, no solo en Chile, sino que también en el mundo. Así que tomar periodos más recientes no solamente nos permite ir observando estas variaciones del clima en promedio, ¿cierto? Sino que también nos permite incorporar más estaciones. Entonces aquí le voy a mostrar la primera gráfica, espero que la puedan entender de forma muy simple. Tenemos en el eje vertical entonces la precipitación en Santiago. Estoy tomando la estación de Quinta Normal y esta barrita de acá sería el promedio de 1931 a 1960. ¿Cuánto llovía en ese momento? El promedio climatológico de Santiago era 330 milímetros entre el año Ese era el 31 valor y el año 60. normal Normal. que se utilizaba entonces de precipitación en Santiago con ese periodo. Claro. Exactamente, entonces la gente en los años 30 hasta los años 60 esperaba más o menos ese valor de precipitación, o incluso Claro. después, porque en realidad cuando una vez que uno calcula la media o la normal, uno la utiliza después de que ocurrió, ¿cierto? Así que de alguna forma ese era el valor normal y eso es lo que uno esperaba en Santiago, y después nos podemos pasar al siguiente normal que sería en los siguientes 30 años, el 61 al 90, y ahí fíjese que ya hubo una disminución de la cantidad de precipitación, pasamos de 330 a 314. Una leve disminución, pero existe. Y con esta indicación de la OMM, en que los países debían actualizar todas son normales, hicimos un cálculo, o sea, hizo un cálculo en realidad a nivel mundial y también en Chile, de la normal que va del 81 al 2010. Entonces ya no esperábamos estos 30 años, ¿cierto? Sino que ahora fue una espera un poco más cortita y teníamos la media normal o la normal, ¿cierto?, de este periodo 81-2010, donde Santiago observó, y tanto también se ve en otras estaciones de la zona central de Chile, Santiago observó un incremento de la precipitación. Pasamos de 314 a 342. Y bueno, la última barrita es bastante triste, ¿no? Se ve bastante alejada de lo que observábamos con anterioridad. La última barrita es el promedio del 91 a 2020, que sería esta nueva normal, ¿cierto? Esta nueva normalidad o estos nuevos valores normales que estamos calculando aquí en la Dirección Meteorológica de Chile. Y pasamos a 286 milímetros, es decir, bajamos del umbral psicológico de 300 milímetros, como muchas veces se indica. Cayó de forma importante la precipitación, al menos en la estación de Santiago, y tomando particulares de Quinta Normal, que tiene muchos años de datos. Entonces, estas variaciones, fíjense cómo esta cosa va variando. Los promedios no son estáticos. Inclusive tomando 30 años de datos, hay variaciones importantes en la cantidad de precipitación. Pero las normales, de nuevo, voy a volver a este concepto de que son como una foto de harto tiempo, de 30 años, pero son estáticas de alguna forma. Fíjense que si uno tomara en cada barrita ahora, aparecieron muchas otras barritas, antes teníamos solamente cuatro, pero cada barrita ahora representa promedios de 30 años, solo que son móviles.
se van moviendo justamente con el pasar de los años. Y uno toma de repente ciertas barritas nomás para representar el clima de una localidad, que son estas famosas normales. Pero uno tiene muchísimas combinaciones de 30 años, o en general va a depender de la cantidad de años, pero uno tiene hartas promedios de 30 años móviles, y uno puede observar, por ejemplo, que los 30 años terminados, los 70 y hasta principios de los 80, teníamos promedio de lluvia muy, muy bajito en Santiago. Que de hecho esta normal del 61-90, que era de color rosado, no representó de forma completamente correcta, porque está un poquito más arriba que este periodo extremadamente seco. ¿A qué se dio eso? Bueno, para las personas que saben un poquito de historia, podrán haber recordado también que la década de los 60 fue una década extremadamente seca en Chile, con consecuencias, la verdad, que catastróficas para la parte agrícola, para todas las personas que vivían en la zona agrícola. Hubo racionamiento eléctrico, hubo, que si no me equivoco, también racionamiento de agua, etcétera. Algo que ni siquiera incluye la sequía del 68. Exactamente. Una de las sequías más importantes que ha tenido nuestro país. El año 68 fue terrible, fue un año muy terrible, pero también se marcaba dentro de una década bastante seca. Exactamente. Sí, así que la zona central en particular fue muy afectada, no tanto la zona sur, pero más bien la zona central. Así que esa década del 60 y los años secos asociados a esas décadas se ven reflejados estos promedios de 30 años que en algo capturó la media del 61-90. Con esto quiero decirle que las medias normales, si bien son súper importantes, no son tampoco siempre representativas del promedio completo o de lo que pasa en ciertas épocas más pequeñas, de periodos más pequeños. Y bueno, esta última caída de la precipitación aquí al final, fíjense que en Santiago al menos no hay ninguna barrita de precipitación que sea más baja que este promedio de los últimos 30 años que termina en el año 2020, el 91-2020. Entonces, Santiago está registrando su normal más seca, por así decirlo, desde que registro. De hecho, esta gráfica se extiende hasta el año 1880 y algo, porque tenemos datos desde más de 150 años aquí en la ciudad de Santiago. No hay otro periodo de 30 años tan seco como este. José, y este último periodo entonces está tomando los últimos años titulados como mega sequía, entonces. ¿Estaría influenciado por este periodo? Exactamente, Cata. Todos aquellos que hemos vivido los últimos 10 años, hemos experimentado esta situación llamada mega sequía. Fíjense lo abrupto que es el cambio. Hasta el año 2010 uno debiese esperar más o menos 340 milímetros y en promedio ahora uno menos de 300, casi, incluso menos de 290 milímetros aquí en Santiago. Ha caído muy abruptamente la precipitación, asociado nuevamente a un periodo de sequía, pero esta vez mucho más complejo que el registrado en los años 60. Son 11 años continuos prácticamente en donde la precipitación ha sido deficitaria, principalmente en la zona central de Chile. Estoy hablando desde Valparaíso hasta más o menos la zona de Temuco aproximadamente. Esa zona ha sido muy afectada los últimos 10 años. Y cada año que pasaba, ¿cierto?, de esta década, uno decía, bueno, el año siguiente probablemente va a ser diferente, pero no solo por una cosa de esperanza de que llueva un poco más, sino porque en promedio las sequías en Chile central no duraban tantos años. Duraban 1, 2, hasta 3 años máximo, con caídas muy importantes de la precipitación, como el año 68 que tú mencionabas, pero luego había una recuperación bastante importante en los años siguientes, asociado siempre a estos fenómenos del niño y la niña. Y no ocurrió. Es decir, desde el año 2010 hasta el año 2020 no ha ocurrido una variación o un cambio muy importante en el déficit de precipitaciones. Hemos tenido en general déficit más alto, déficit más bajo, pero ha sido más bien constante esta caída en los déficits de precipitación comparado con esta normal. Y de hecho, esta mega sequía en algunos años se extendió también hasta la zona sur y también a la zona austral. No solo eso, durante los últimos 10 a 11 años, en promedio hemos tenido temperaturas también más altas de lo normal. Eso ha generado también un estrés hídrico súper importante, ha disminuido la cantidad de nieve que se acumula en la cordillera debido a estas temperaturas más altas en promedio. Y la gran parte de los ríos de la zona central se alimentan del deshielo de la nieve. Entonces, había una disminución de los caudales, también menos acumulación de agua en embalse. Así que todos estos problemas que hemos estado observando en los últimos años en general están muy asociados a este periodo de mega sequía, apodado mega sequía porque porque es más grande que una sequía común y corriente que dura 1, 2, hasta 3 años máximo. Esto ya es una cosa bien impresionante. Así que solo como ejemplo para la ciudad de Santiago,
hemos tenido una disminución de 56 milímetros, si uno compara la normal del 81-2010 respecto a la 91-2010. Es decir, en promedio, en Santiago ahora llueve un 16% menos o 56 milímetros menos que en el periodo de 30 años anterior. Eso es muy importante porque al mantenerse por más de 10 años, solamente este periodo entre el 2011 y el 2020 es el que agrega este déficit de lluvia. Es decir, si uno calculara, de hecho, cuánto llueve los últimos 10 años, uno tendría menos de como 200 milímetros incluso, muy poquita precipitación todos los años. Y es lo que hemos estado percibiendo, la verdad, que prácticamente todos los inviernos, salvo ciertos meses particulares que nos dan cierta esperanza, pero en general el déficit de lluvia es bastante, bastante abrumador. La excepción fue el invierno pasado, donde por lo menos en la zona centro tuvimos dos meses extremadamente distintos a los años anteriores, donde tuvimos lluvias que nos hacían recordar cuánto llovía en un año normal, como en junio y en julio. Sí. Exactamente. Y José, mira, te quiero mencionarle un poquito, hacer una pausa en la presentación para indicarle a todos quienes nos acompañan que las preguntas van a ser respondidas al finalizar la presentación, así que no se asusten, estamos ahí revisando cada pregunta. Y también un saludo para todas las personas que nos están también acompañando, nos mandan muchos saludos también, José, así que hacemos esa pausa para saludarlos a todos y agradecer su compañía. Así que ahora seguimos sin problema, ahí ya avanzamos. Contándole las buenas nuevas. No, en realidad estas variaciones meteorológicas y climáticas asociadas a esta nueva normal, y la gente también puede dejar sus comentarios asociados a su ciudad en particular. Sería interesante saber qué cambios... ¿Cómo se percibe? Exactamente, qué cambios han percibido en su propia localidad, ciudades, coinciden un poco con lo que les vamos a mostrar ahora, etcétera. Así que sería interesante que la gente lo pueda comentar. Así que bueno, al menos en la zona central, representado por Santiago de forma muy importante, no es por ser centralista, en realidad Santiago, la variación de Santiago es muy similar a lo que sucede en las otras estaciones, así que es de la zona centro al menos, así que por eso lo mostramos con cierta preponderancia, pero en general estamos registrando una disminución de 16%, que no parece tanto, pero es importante, es muy importante esa caída en la precipitación, porque define de alguna forma lo que uno debe esperar para los próximos años. Finalmente las medias o las normales nos dicen cuánto es lo que debiese llover en los próximos 10 años, 30 años. Uno lo utiliza como referencia. ¿No son muy, muy alentadoras entonces las noticias para la zona centro? Bueno, para los amantes de la lluvia, los agricultores particularmente, en general no es una buena noticia. No. Hay gente que no le gusta la lluvia, es verdad, pero necesitamos agua en la cordillera, particularmente en forma de nieve, y también para acumular en los embalses, así que ojalá esto se revirtiera, pero bueno, esta presentación nos habla de lo que esperamos en los próximos años, porque eso es mucho más difícil de pronosticar. Pero si uno compara entonces las medias del 81-2010 y la resta de la 91-2020, uno obtiene todas estas variaciones que estamos viendo aquí en este mapa para diferentes ciudades. Por ejemplo, en Santiago, pero también en la estación de Pudahuel, que está en el aeropuerto, la caída de la cantidad de precipitación es incluso más importante. Está cayendo en un 20% la cantidad de lluvia que cae todos los años, si uno compara estas dos medias climáticas. En el caso de Valparaíso, la disminución es hasta un 13%, y equivale casi a 70 milímetros de lluvia menos todos los años. Fíjense cómo los valores de disminución de precipitación en milímetros se hacen más importantes acá, en la zona del Ñuble y Biobío. Tanto Chillán como Concepción, si bien están registrando una caída de 10%, eso es 100 milímetros menos todos los años, en promedio, asociado justamente a este periodo de mega sequía tan importante de la última década en particular. La disminución es un poquito más tenues en la zona de los lagos, 3%, 52 milímetros. No es tan relevante ese valor en la zona de Puerto Montt, porque en Puerto Montt llueve más de 1000 milímetros. Así que 52 milímetros dentro de 1000, la verdad que no es mucho, pero sí se está notando con ciertos años particulares donde la precipitación está siendo muy deficitaria. Todo lo contrario se aprecia en la zona de Aysén, tanto Balmaceda como Coyhaique, que presentan un aumento en la cantidad de precipitación, relativamente poco, un 3% o 29 milímetros más en promedio, pero eso ya nos da un indicio de que tampoco, no en todo Chile, se está viendo una disminución en la precipitación. Y acá la estación meteorológica está en la Antártica, también está apreciando un aumento en la cantidad de precipitación de hasta un 15% en promedio entre un periodo normal y el otro periodo normal. José, mira, me llama la atención
en esa lámina, que por ejemplo en Santiago, en Pudahuel, la disminución del 20% son como 56 milímetros aproximadamente. Pero mira, en Temuco el 4% es casi un 50, son casi 50 milímetros. ¿Y esa proporción a qué se debe, más o menos? Se debe a que el valor promedio anterior que uno compara es mucho más alto en la zona sur. Por ejemplo, en Santiago en promedio llovían estos 300 y algo y caímos casi 280. Entonces esa diferencia, porque recordemos que para hacer ese porcentaje o esa diferencia en porcentaje, uno resta el valor anterior menos el nuevo y dividido por el anterior. Entonces el valor se va haciendo más grande en la zona sur. Por lo tanto, las variaciones, a pesar de que son similares en valor absoluto, en milímetros, se vuelven menores en porcentaje. Es decir, para que cayera un 20% en Temuco, de los casi 1.000 milímetros que deben llover en Temuco, eso implicaría casi 200 milímetros menos para que fuesen un 20% igual que en Pudahuel, ¿ya? Y Respecto a lo que esa, llueve, más o menos, normalmente, exactamente, en cada ciudad. exactamente. Eso todavía no ha ocurrido, menos mal. Claro. No ha caído la precipitación 200 milímetros en Temuco, sino que solo 50 milímetros, y comparado con el total de precipitación, que son casi 1.000, a diferencia de Pudahuel, que son como 200, es un valor proporcionalmente más pequeño. Pero no deja de ser, o sea, no deja de ser que está No, disminuyendo claro. también la precipitación. Claro, y es llamativo que en general toda la zona centro-sur tienda a disminuir las precipitaciones en sus proporciones obviamente respectivas, pero nos da como la visión general de lo que estaría pasando, por lo menos en lo que se viene a corto plazo. Exactamente, porque finalmente estos normales nos sirven como referencia para la próxima década, hasta que cambiemos nuevamente la normal, pero es lo que en promedio uno debiese esperar como más probable, como un valor más probable. ¿Dónde está aumentando también la precipitación? Fíjense, los porcentajes son bastante grandotes, pero es nuevamente por el mismo efecto anterior. Tanto en Arica como en Calama y Antofagasta, en promedio, esta nueva normal nos indica que está lloviendo más, en promedio. En valor absoluto es poquito, son 0,6 milímetros en Arica, 2 milímetros en Antofagasta, pero en porcentaje harto. Y eso tiene que ver Claro, porque con. allá llueve muy poco, en Exactamente, lo que llueve muy sabemos. poquito. Claro, entonces el promedio anterior era muy chiquitito. Por ejemplo, en Arica era, si no me equivoco, 1 punto y algo, Claro. 1,5 más o menos. Y ahora está lloviendo 2,1. O sea, está lloviendo 37% más, que equivale solamente a 6 milímetros. Pero acá se está produciendo un fenómeno interesante en la zona norte. En general, hay un incremento de la precipitación. En la zona de Arica, por ejemplo, los ariqueños podrán probablemente comentarnos también su experiencia, pero está aumentando la precipitación de verano. Se está haciendo cada vez más frecuente que hayan episodios de precipitación en la época de verano, con todas las consecuencias a veces muy negativas que se presentan en las zonas interiores y también cuando aumentan los caudales y los ríos se desbordan, etc. Y en Antofagasta también, no solamente en verano, sino que principalmente en la época de otoño. Los antofagastinos recordarán hace unos años atrás que tuvieron un otoño y también algunos inviernos bastante lluviosos, porque no estamos hablando de que están aumentando las lloviznas en la zona norte, están aumentando los eventos meteorológicos más bien importantes, sistemas frontales que llegan muy al norte o baja, o estos fenómenos de baja segregada que nosotros llamamos también llegando hasta la zona norte. Así que estos valores promedios que están aumentando, la verdad que nos están expresando que en la última década se están produciendo fenómenos de lluvia más bien fuertes en la zona norte. De nuevo, no todos los años, sino que cada cierta cantidad de años hay una recurrencia un poquito mayor en la cantidad de precipitación. Claro, hemos visto que estos últimos 10 años es donde se han ocurrido estos eventos de precipitación importantes en la zona norte del país, justo estos últimos 10 años que son considerados ahora en la nueva climatología. Exactamente. Entonces, esta nueva climatología, esta nueva normal, de alguna forma, va a incorporar estos años más bien lluviosos. Solo como dato extra, también está bajando la cantidad de días de precipitación. O sea, no solamente está lloviendo menos, sino que obviamente también se está produciendo una disminución en promedio cada año de la cantidad de días que uno debiese esperar con precipitación, de hasta 5 y 4 días en la zona sur y hasta 3 días en la zona central. No parece mucho, pero igual es importante, porque estamos hablando de un promedio de 30 años, en donde la cantidad de días está disminuyendo casi 3 días por año en promedio. Y en otras zonas muy puntuales, como en Arica, pero también en la península Antártica sí se está generando, la estación de Eduardo Frei y O'Higgins, por si acaso, son dos estaciones que están en la península Antártica, sí están aumentando la cantidad de días de precipitación en la nueva normal. Entonces, aquí tomando esta figurita, que me gustaría tener un poco de tiempo para explicarla, para los análisis estadísticos en general nosotros utilizamos distribuciones. ¿A qué nos referimos con una distribución? Por ejemplo,
tomamos los datos de precipitación de una estación como Curicó, que de hecho está como en el epicentro de esta mega sequía, y tomamos los datos de precipitación tanto del 81-2010 como del 91-2020. Aquí está graficado en dos colores diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago aquí entonces es contar cuántas veces yo vi 20 milímetros. Por ejemplo, en Curicó, en este periodo 81-2010, yo vi cerca de 50 veces, en 50 días, ese valor de precipitación. Por supuesto que los valores más grandes se van haciendo más infrecuentes. 100 milímetros ya es muy extraño, ¿cierto? Han ocurrido muy, muy poquitas veces. Y los valores que no, que ocurren con mucha frecuencia, son, por ejemplo, los muy cercanos a cero. Es decir, es muy común tener días con lluvia de 5 milímetros o 1 milímetro, y esta barrita más alta representa esto. Y, por supuesto, también hay una gran cantidad de días donde no llueve, pero aquí están, sacamos esos días donde no llueve, finalmente, para poder comparar solamente los días donde está cayendo precipitación. Entonces, en esta distribución, la barra gris representa ese periodo anormal anterior. Ahora, fíjense bien en lo que pasa en lo último, en el último anormal, entre el 91-2020, como en general está siempre más abajo esa barra verde, más abajo las barritas que el periodo anterior. Esto significa que en general hay menos días con casi cualquier tipo de precipitación. Está lloviendo menos 20 milímetros, pero también menos de 40 milímetros con menos frecuencia. Aquí ya no se puede hacer una diferenciación tan grande, pero en general, en los días que nos importan harto, que son justamente estos valores centrales de acá, estamos registrando una disminución en la cantidad de precipitación asociada a estos valores de precipitación de 20 milímetros en un día o de 30 milímetros en un día. Entonces, esto de nuevo nos expresa que está disminuyendo la precipitación, está disminuyendo también la cantidad de días en que llueve. Eso es súper relevante respecto a lo que está pasando en la zona central, y en este caso Curicó lo representa bastante bien. Ahora bien, nos salimos de la precipitación y nos vamos a las temperaturas máximas. Fíjense en este mapa. Entonces, este mapa está mostrando nuevamente lo mismo. Estamos restando el periodo normal 91-2020 y le restamos el periodo normal 81-2010, las máximas medias, en este caso, de cada año. Y por lo tanto, la diferencia nos va a dar cuánto aumentó la máxima media normal entre respecto a un periodo respecto al otro, valga la redundancia. Y uno puede ver que desde Calama, y pero también toda la zona central y sur, estamos apreciando calentamientos de hasta 0,3 o 0,4 grados en la máxima media anual entre un periodo normal y el otro. No parece tan importante, ¿cierto, Cata? No, 0,4, 0,3, dice, ay, pero claro. esa variación me parece muy pequeñita. Ya vamos a ver que no están así, ¿cierto? Y aquí venía la pregunta que le habíamos hecho al inicio. ¿Dónde creen ustedes que se está enfriando Chile, de alguna forma, en las máximas medias anuales? Eso está pasando en la costa norte. Fíjense que las magnitudes son bastante similares a lo que pasa en la zona central, pero en sentido contrario. Arica, Iquique y Antofagasta están apreciando una disminución en sus promedios de las máximas anuales. La máxima representa la temperatura de la tarde, por así decirlo, ¿ya? O sea, esa sería como la forma de explicar la temperatura máxima, o lo que representa la temperatura máxima. Uno siempre habla que sería la temperatura más alta que uno registró en el horario de la tarde. Así que en promedio, la costa norte se está enfriando y gran parte del país, el resto del país está calentando respecto a estas temperaturas máximas medias anuales, si uno compara entre un periodo y otro. Mira, entonces, o sea, si vemos la zona centro, es la que, por una parte, está disminuyendo la precipitación y por otro lado, también las temperaturas están aumentando, o sea, nos estamos volviendo más secos y también con mucha mayor temperatura. Exactamente, Gata. Eso es algo también muy característico de la sequía de los últimos años. A diferencia de otras sequías, porque la zona central ha registrado sequía desde que llegaron, o bueno, desde que hay registro en realidad. Pero también una combinación bastante negativa es que estamos no solamente en un clima un poco más cálido, sino que también en un clima más seco. Esa combinación no se ha registrado siempre o es muy infrecuente en las otras sequías. Claro, así eso se despierta especialmente en los últimos 10 años. Especialmente el último de año, sí, exactamente. La disminución de lluvia se registra en la zona central, pero el cambio de la temperatura máxima media se registra en casi todo Chile, en realidad las zonas interiores y hacia el sur del país, las zonas costeras, las variaciones son un poco más tenues, pero también lo otro relevante, esta disminución de la temperatura media máxima en la zona norte. Entonces, tomemos el caso de Antofagasta, la estación que está ubicada en el aeropuerto. Y de nuevo, ¿se acuerdan que habíamos hecho esto para la precipitación promedio de 30 años? Ahora, bueno, lo podemos ver para lo que es la temperatura máxima media de cada año. Entonces,
en el 71-2000 o en el 61-90 la máxima media rondaba los 20.1 a 20.2 grados. Esa era la máxima media esperada normalmente para la ciudad de Antofagasta en todo el año. Por supuesto que los inviernos más fríos, los veranos más calurosos, pero si uno toma todo finalmente nos daba ese valor. Ahora, fíjense cómo han ido variando estos promedios de 30 años y las variaciones son bien marcadas a la baja. Ya la media del 81-2010 bajó 2 grados respecto a estas anteriores. Y la nueva climatología de Antofagasta por primera vez baja de los 20 grados en promedio. Es decir, ha ocurrido un enfriamiento muy notorio en la ciudad de Antofagasta en los últimos 10 años. Perdón, asociado en los últimos 10 años, pero en los promedios claro. De 30 años. Y la gente de Antofagasta quizás nos pueda explicar o nos pueda comentar si ha sentido más frío o sentido más calor. Yo creo que han sentido un poco más de frío, ¿eh? Sí, en los últimos 10 años. Que es súper notorio. Si uno mira las barritas, cada barrita va mostrando una disminución cada año más importante. A la última, que considera el periodo climatológico que va a estar entonces dominando estos últimos años. Pero claro. Es increíble, es una variación de temperatura. Es increíble porque incluso uno dice, oye, pero son variaciones chiquititas, pero ¿sabes qué? Son tantos datos que uno promedia que la más mínima variación nos está diciendo que se está moviendo esta distribución hacia un lado o hacia otro, o en este caso se está enfriando. Veámoslo en caso de Iquique también, que se está enfriando bastante, casi 0,3 grados en promedio respecto a un periodo normal y otro. De nuevo tenemos esta distribución que le había comentado anteriormente, donde uno toma todos los datos de este periodo normal, todos los datos de máxima, en este caso diario, y uno después cuenta cuántas veces registró, por ejemplo, en Iquique, en promedio han registrado unas 500 veces temperaturas de 25 grados. Ya temperaturas de 30 son muy infrecuentes, ¿cierto? Casi, esto sería menos de 20 probablemente. Menos de 20 veces en 30 años han registrado 30 grados. Y también pasa con las temperaturas más bajas. Las máximas casi nunca bajan de 15 grados. Ahora bien, fíjense ahora en las barritas de color rojo. ¿Cómo ahora las temperaturas en promedio más bajas están más arriba que en la distribución anterior? Es decir, se corrió hacia la izquierda esta distribución y la ciudad de Iquique se está enfriando. Y eso explica la caída de la media, que está indicando que ahora es más frecuente registrar temperaturas, por ejemplo, entre 15 y 20 grados Celsius, que antes eran un poquito más infrecuentes, ya sea en el verano o en el invierno, ¿cierto? Esto es una distribución para todo el año. Se está corriendo, se está desplazando hacia la izquierda la distribución de temperatura máxima en 0,3 grados, pero eso implica que es más frecuente en casi, no qué sé yo, variaciones de 50 veces, 50 días más de estas temperaturas más frías que antes no se registraban en Iquique o que se registraban con menor frecuencia. Tenemos más números de días con temperaturas frías que con temperaturas más altas, entonces. Claro. Es lo que ha cambiado. Fíjense que, muy bien, Cata, porque en el lado derecho de la distribución uno aprecia que las temperaturas más altas eran más frecuentes o más, claro, o mayor cantidad de veces se registraban claro. En el 81-2010 que respecto al 91-2020. Achica la distribución del lado derecho y crece en el lado izquierdo. Y eso mueve toda la media 0,3 grados. Así que también los chiquillos nos pueden decir si están registrando más frío o más calor. Por supuesto que también muchas veces depende de la sensación. Pero esto probablemente se implica algún cambio en el comportamiento de las personas, en usar chaqueta, bufanda, en el periodo donde antes no lo hacían. Y en Santiago todo el cuento es completamente opuesto. Fíjense en las barras es. Que van aumentando los promedios de 30 años. Pasamos de una media del 61-90 de 22.5. Fíjense cómo ha ido aumentando hasta más de 23 grados ahora en la última nueva normal. Y el aumento, la verdad, que es constante. Es decir, salvo pequeños momentos donde las medias normales se van ajustando o estancando levemente, la verdad que el aumento es bastante considerable, así que uno de estos, de hecho, lo puede proyectar al menos para las próximas normales. Uno debiese, en general, registrar normales cada vez más cálidas. Y el aumento, en este caso, pasa lo mismo que lo que pasa en el norte, pero en el sentido contrario. Todas las temperaturas sobre 30, por ejemplo, se están haciendo mucho más frecuentes. Fíjense esa diferencia en las barritas. Se están haciendo más frecuentes y con este aumento de casi 0,4 grados en la máxima media, en tardes más cálidas. Eso es. Significa, en promedio estamos registrando con más frecuencia, tarde mucho más calor. Y algo interesante también que está pasando es que en la parte derecha de la distribución, es decir, la parte más extrema, los valores más altos, también está aumentando. Algo que no se veía con tanta claridad en Iquique, por ejemplo. Pero sí se ve en el caso de Santiago,
en el aumento de las temperaturas máximas, fíjense cómo estamos llegando casi a 40 grados. No es por asustarlos, pero la máxima más alta, si uno toma todas las máximas y la ordena de mayor a menor, uno se encuentra con que la máxima más alta, por ejemplo, llegamos a 38.3 en enero de 2019, hace poquito. Y después uno va siguiendo, por supuesto, todas las otras más temperaturas más altas del año, que en general casi todas se registran en verano, por supuesto. Claro. Aquí están marcados en color rosadito todas las temperaturas máximas absolutas que se registraron en los últimos 10 años. Es decir, entre el 2011 y el 2020 se están registrando casi el 75% de las temperaturas más altas de todo el registro de Santiago de los últimos 50 años. Súper importante. Súper importante, porque no solo aumenta la media, es decir, no solamente las tardes en promedio a nivel anual están 0,4 grados más cálidas, está aumentando también la parte extrema de la distribución, los valores más grandes, podemos decir, los más molestos, los más incómodos, porque claro, 38 grados no es para nada algo agradable, ¿cierto? Y además es bastante desastroso. Y son todas temperaturas sobre los 35 grados, entonces también hace eco eso, que son temperaturas muy altas, consideradas extremas, obviamente. Claro, de hecho, esos 38.3, primera vez que Santiago pasaba a los 38, o sea, eso está pasando con este cambio en la distribución que se mueve, ¿cierto?, hacia la derecha. Por supuesto, no sabemos lo que va a pasar los próximos años, pero la tendencia parece ser bastante similar. Y la última variable que quería mostrar es la mínima. En general, en las mínimas promedio o la temperatura de la mañana, por así decirlo, hay en general un aumento, a pesar de que hay muchas estaciones que no están presentando en promedio aumentos. Por ejemplo, Santiago, ni Valparaíso, Antofagasta, tampoco en el caso de Puerto Montt, y hay que no registran un aumento en la media. Eso no significa que haya cambio, pero en promedio la distribución se mantiene en promedio bastante similar. Solo Temuco registra un leve enfriamiento y el aumento más grande en caso de Calama. Calama está aumentando las mínimas de forma muy importante respecto al resto del país. José, ¿y eso significa, por ejemplo, que ya no vamos a registrar, no sé, temperaturas con 0 grados o lo que nosotros denominamos heladas meteorológicas? Mira, en el caso de Calama, uno podría decir inmediatamente que con este aumento se están haciendo menos frecuentes el número de heladas. Pero así, por ejemplo, no tanto en Santiago, porque en Santiago la media no cambió demasiado. Habría que analizarlo muy en particular. En Temuco uno podría decir que estarían aumentando las heladas, quizás, ¿cierto? Pero también una variación en general bastante pequeñita. Yeah. Una décima de grado en promedio en este periodo de 30 años. ¿Qué pasa en Curicó, por ejemplo? Tomé el caso de Curicó porque en la zona central, al menos, es la estación que más está aumentando la temperatura. Entonces, fíjense que la mínima media está aumentando por año, o en el periodo normal, 0,3 grados, y eso implica nuevamente en esta figurita de distribución que se está corriendo hacia la derecha, la distribución, ¿ya? Está corriéndose hacia la derecha, así que las mañanas en promedio se están haciendo más cálidas en Curicó. Están aumentando con mayor frecuencia estas temperaturas más altas, que no eran tan comunes en el periodo climático anterior, o en el periodo normal anterior. Ahora, todo lo que sería temperatura bajo cero, ¿cierto?, estas helada, aquí estaríamos lo que mencionaba la Catalina, todas las temperaturas que están a la izquierda de los 0 grados, no parece haber un cambio demasiado grande, ¿cierto?, en la cantidad de días con helada. Así que en Curicó, a pesar de que está aumentando las mínimas, no parece así a simple vista que hay un aumento, una disminución de la cantidad de heladas. Lo que sí está pasando es que sí o sí en Calama está disminuyendo el número de heladas, en el caso de Calama casi 12 días menos en el nuevo periodo normal, con heladas. Recordemos que el desierto es muy frío durante la noche, muy cálido durante la tarde. Así que se está haciendo un poco menos frecuente la cantidad de días fríos de la mañana. Y todo lo contrario pasa en la península Antártica, donde el aumento del promedio de las temperaturas mínimas está haciendo que también disminuya, que aumente la cantidad del número de heladas, ¿ya? Hasta 14 heladas más en este nuevo periodo normal en Eduardo Frei y hasta 6 en O'Higgins. Y en el resto del país las variaciones son en promedio muy, muy chiquititas entre un periodo normal y otro. Y ya para ir finalizando, porque creo que llevamos mucho rato, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien. Espero que la gente nos siga acompañando, pero es importante mostrar estos resultados preliminares, de ahí voy a mencionar eso. Los tornados, el año 2019
los tornados pegaron una especie de bofetada a todos, diciéndonos, oye, ¿sabes qué? Estos fenómenos son más frecuentes de lo que nosotros pensábamos. Entre el 81 y 2010, y bueno, en general, la fuente de datos sobre qué fenómenos eran tornados o cuándo se habían registrado, lo llevaba el Servicio Meteorológico de la Armada. Y entre el 81 y 2010, había 4 registros de tornados o trombas. 4 registros. Es decir, uno podría decir que en Chile prácticamente no habían tornados, porque esto implica, si uno divide 4 sobre 30, un número muy chiquitito. O sea, la frecuencia era muy, muy bajita. Pero fíjense lo que pasa cuando uno toma el nuevo periodo normal entre el 91 y 2020. Si uno suma todos los tornados registrados, uno llega a 47. Este número parece gigante, ¿cierto? Pero en realidad tiene que ver con los últimos 10 años nomás. O en realidad con los últimos 5 años, donde se ha vuelto más frecuente los tornados, las trombas, o lo estamos registrando más. Eso es una buena pregunta. Porque mi percepción es que los últimos, no sé, 4 años, 5 años, hemos tenido una cantidad de tornados muy importante, mayor a lo que habíamos visto en general anteriormente. Claro. Y sobre todo en la zona sur, en la zona más bien como del Biobío, no sé, la Araucanía, por ahí, ¿o no? Exactamente, sí. Este aumento en la cantidad de tornados totales, ya no estamos hablando de promedio por año, sino que totales del periodo, de estos periodos normales, está muy asociado probablemente a un incremento en las observaciones. Las redes sociales nos ayudan mucho, porque antiguamente lo que debía suceder es que un tornado debiese generar un efecto, algún daño, alguna casa con un techo volado, algún poste caído, y eso quedaba en el registro de un diario, y eso nos permitía después decir, oye, aquí hubo un tornado. Pero ahora no, ahora de hecho tenemos registrado incluso tornaditos que se forman en el mar, ¿cierto? Gracias a alguien que lo grabó, o tromba en este caso, que no afectó a nadie, se formó nomás y desapareció a los minutos, y ya aumentó el número de tornados simplemente porque los registramos más. ¿Podría haber alguna tendencia al aumento? Quizás sí, pero lamentablemente yo creo que es muy difícil saberlo, porque tenemos este problema de las mediciones, ¿ya? Así que lo invitamos, si ven algo raro, primero cuidarse, esconderse, y después informarnos, por supuesto, porque eso nos ayuda a caracterizar estos fenómenos meteorológicos que son súper importantes. Bueno, eso es uno de los beneficios de la tecnología, poder entonces tener a mano algún aparato para poder registrar este tipo de fenómenos. Sí, exactamente. Y lo importante es que reconocer y recordar que los tornados sí se producen. De hecho, si uno toma nuevamente la climatología ahora por mes, esto no es que la cantidad de tornados por mes, sino que es el promedio, perdón, es la suma total, es decir, de los últimos 30 años, el mes de mayo es el mes donde más tornados se han registrado, pero también muy influenciado por los tornados, por los casi 6 tornados que registramos en mayo de 2019. Es decir, casi todos estos tornados que hemos registrado en los últimos 30 años son en realidad del año 2019, por aquí. Casi todos. Entre el 30 y el 31 de mayo de 2019 registramos cerca de 7 tornados en 2 días. Y los más importantes afectaron a Los Ángeles y Concepción. Claro. Pero parece haber que hay como una especie de máximo entre abril y junio, ¿cierto? Más o menos. Eso es para la gente que vive en esa zona. En general, este sería como el periodo donde se han producido más tornados. Esta distribución podría estar totalmente equivocada quizás, porque quizás hay muchos tornados que no hemos visto y ni registrado en este periodo. ¿Ya? Así que esto es muy preliminar todavía, no sabemos el comportamiento de los tornados, pero pareciera ser que hay como un máximo en el otoño a principios de invierno. Es para tener una idea más o menos. Es para tener una idea y para que también sepan que no solamente medimos máxima, mínima, lluvia, sino que también nos estamos asociando o estamos registrando también los fenómenos meteorológicos extremos, que finalmente son los que generan más daño a nuestro país y también son mucho más complicados de predecir. Entonces, tenemos que estudiar los primeros estas cosas para poder siquiera después intentar predecirlo. Así que como para terminar ya, porque estamos en la hora, tenemos esta variación importante en la nueva media climática, que son hasta un 20% de menos lluvia en Chile central, entre 10 y 20% en la zona centro-sur. Y por otro lado, la costa norte sí está viendo un incremento de la precipitación muy asociado a eventos extremos de lluvia en los últimos 10 años. Claro. Entonces, los últimos 10 años, la verdad es que vinieron a cambiarlo todo, ¿cierto? ¿No es cierto? Eso es lo que nos han mostrado los datos en particular. Exactamente. Máximas medias más cálidas, precipitaciones muy poco abundantes en la zona central. Por ahí, Diego, que es un compañero de nosotros, hizo también un análisis de lo que pasa en verano, por ejemplo, la lluvia en Chile central, y también hay una especie de incremento en los
valores esperados de precipitación asociados a eventos meteorológicos en el verano en la zona central. ¿Ya? Si bien todo el invierno está disminuyendo la precipitación, parecía ser que en el verano hay un leve incremento de la cantidad de precipitación. Es como en este verano, por ejemplo, acá. Claro, como en este verano. Entonces, no es que no queremos decir que se está haciendo más frecuente o que va a llover todos los veranos, no. Pareciera ser que si llueve está siendo un poco más intenso y también está aumentando un poco más la frecuencia. Pero eso, todo eso va a ser parte de los estudios que tengamos que hacer de aquí en adelante, porque toda esta información que les estaba mostrando es preliminar, las normales se están calculando y van a estar publicadas probablemente durante este año. Va a depender de qué tan fácil sea hacer los cálculos. No es tan fácil, muchas veces falta información, tenemos que hacer relleno, tenemos que corroborar datos que están faltantes, días que se cayó la estación y no tuvimos datos ese día, tenemos que hacer este relleno, etcétera, comprobar información que muchas veces no es correcta, para que el promedio finalmente sea correcto. Oye, como dato, tenemos que la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, recomienda que por lo menos hacia el fines del segundo semestre estén disponibles las nuevas normales para todos los países. Así que vamos bien encaminados, estamos dentro del tiempo que deberíamos tener entonces nuestras nuevas normales ya disponibles para todos ustedes a través de la página web. Entonces, este es un pequeño adelanto, ¿cierto? Así es, un petit bouché. Bueno. Sí, bueno, esta fue toda la presentación, así que súper, sí, José, nos quedamos con muchas cosas mucho más claras. Mira, en honor al tiempo vamos a irnos directo a algunas preguntas porque ya llevamos casi una hora, así que vamos a partir. Bueno, primero que todo, obviamente agradecemos a todos quienes han estado presentes acompañándonos, sus saludos, obviamente, y vamos ahora con la pregunta de Mauro Rojas Aila, que dice: ¿qué ha pasado con los biombos climáticos que hay en Chile y el cambio de clima acelerado? Por ejemplo, en el Parque Fray Jorge, ¿se percibe algún cambio en este bioma? Igual, sí, yo no lo sé. Es una pregunta complicada. No tenemos datos exactos de esa zona en particular. Nosotros como DMC tenemos principalmente el aeropuerto, pero lo que sí se puede hacer, cuando hagamos un análisis más profundo, es tomar los datos, por ejemplo, la DGA, sí que tiene una estación meteorológica ahí. Claro. Ahora, si no hubiese estación meteorológica, la verdad que no tenemos forma de saber qué está pasando más allá de la percepción de las personas que trabajan ahí, por ejemplo, en el parque. Lo que sí uno puede hablar respecto a la zona de Coquimbo es que en promedio la precipitación está disminuyendo, pero de forma muy tenue en promedio. Así que uno podría extrapolarlo a gran parte de la región de Coquimbo. La mega sequía afectó de forma muy importante esa región, pero entre el 2010 y el 2015, después hubo un cambio bien importante y como que se desacopló de lo que pasaba en la zona centro y sur. Así que el promedio nuevamente no da tan diferente, pero sí pareciera ser que hay un incremento en la... una variación demasiado grande en la precipitación en la zona de Coquimbo. Así que en ese sentido quizás el efecto no pareciera ser tan marcado. Ya, mira. Pasamos ahora a la pregunta de Mario Andrés Cáceres Soto, que nos pregunta: ¿estos promedios de 30 años se realizan con todos los datos de este periodo o solamente seleccionan parte de esos datos? Por ejemplo, a una hora en particular, 10 a.m., por ejemplo. Ya, se toma todos los datos, pero de lo que uno quiera calcular. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la normal de las 10 a.m. en Santiago, tendría que tomar todas las 10 a.m. de los últimos 30 años de cada día, ¿ya? Pero si yo quiero sacar, por ejemplo, la máxima, simplemente... Si tengo mediciones cada un minuto, que pasa, por ejemplo, con la estación automática, yo no tomo todos esos datos minutales, sino que tomo la máxima observada de ese día, de toda esa cantidad de datos, y después ese único valor lo voy promediando todos los días. ¿Ya? Entonces, en ese sentido va a depender de lo que uno quiera calcular. Si uno quiere calcular la temperatura a las 12 de la noche, normal, uno lo puede hacer, y uno debería tomar todas las 0 horas de todos los días del periodo. En el caso de las estaciones meteorológicas convencionales, o en realidad las más importantes, tenemos datos cada 0, 6, 12 y 18. ¿Ya? Entonces uno podría tener las normales también de las 0, las 6, las 12 y las 18. Pero el problema es que no todas también las estaciones cuentan con esos datos. Entonces, por eso también se eligen datos importantes que sean de una forma igual que con otros países podamos compararlo, porque eso también es un detalle importante, José, que las normales nos sirven para poder comparar estos cambios con otros países.
Claro, y una cosa importante es que también nos dan marco de referencia. Si yo les digo, Sí. en Temuco llueve en 700 milímetros, o llovieron 700 milímetros el año pasado, la verdad que eso no me da demasiada información. Pero si yo le digo que deberían llover 800, porque mi normal es 800 y llovieron 700, yo inmediatamente digo, ok, hay un déficit de lluvia. Llovió menos de lo que uno de lo normal, de lo que deberíamos haber esperado. Exacto. Pasamos ahora a Cristóbal Aguilera Vargas. Dice, hola, tengo entendido que hay un lugar en medio del Océano Atlántico que se está enfriando. El lugar exacto no lo sé, pero se dice eso. Yo tampoco lo sé. Quizá, bueno, Estamos un poquito igual. mira, a pesar de que se está produciendo un calentamiento generalizado en el planeta, tanto en la temperatura del aire como en la temperatura del océano, sí hay ciertos lugares donde se está presentando un enfriamiento. En el Atlántico no estoy tan seguro, pero creo que es cerca de Groenlandia. Levemente quizás la costa de África, pero sí en el Pacífico, la costa del norte de Chile. Eso es muy importante. Es una de las pocas Y zonas del también mundo hay otro. donde... Sí, es una de las pocas Dime. zonas del mundo donde se está enfriando. Eso te iba a decir que en general hemos visto que hay más zonas que se están calentando, como la parte cercana a Indonesia, Australia, que de repente nos afecta también con algunos eventos o no eventos de precipitación. Claro, una ausencia de eventos, Ah, sí. sí, exactamente. Pasamos ahora a la pregunta de Ricardo Abarca, que nos dice, ¿qué porcentaje de las estaciones meteorológicas aumenta o disminuye simultáneamente en los promedios de las normales anuales? ¿Estaciones ubicadas relativamente cerca en términos geoespaciales? Mira, ese análisis yo creo que no lo podemos responder todavía porque tan cerca las estaciones no las tenemos. Creo que el único caso donde tenemos tres estaciones cercanas con normales es Santiago, Quinta Normal y La Reina. Entonces, en otros lugares, la verdad que con las estaciones que tenemos actualmente no podemos hacer ese cálculo. No pareciera haber una alternancia tan grande entre que estaciones muy cercanas presenten cambios así como de que, no sé, está aumentando la lluvia en Viña y disminuyendo en Valpo, ¿ya? Claro. Claramente esos cambios de gran escala se producen en la gran escala, es decir, en distancias más amplias. Esto es lo que podemos concluir preliminarmente. Una vez que podamos incorporar más estaciones, que otras instituciones de hecho tienen más estaciones, se pueden hacer esos cálculos ya más específicos y probablemente uno va a encontrar ciertas variaciones pequeñitas, quizás hay sorpresas, entre estaciones muy, muy cercanas. Sí, no podemos hablar con seguridad de Claro. del trabajo final en realidad, de lo que pueda Exactamente. suceder al final. Mira, bueno, para los que nos preguntan, esta charla sí va a quedar grabada, así que no se preocupen. Y luego pasamos a la pregunta de Jorge Núñez, que nos dice, aparte del foco en la media, ¿cómo ha variado la dispersión entre los periodos? Bueno, eso varía o depende mucho también de la estación meteorológica. Por ejemplo, en la zona norte, esta dispersión claramente se mueve hacia la derecha. Es decir, se ha hecho más frecuente los eventos más extremos de precipitación, en los que le mencionaba yo. No es que está aumentando la cantidad de días con 1 milímetro en Antofagasta, por ejemplo, que sería una llovizna fuerte, ¿cierto? Está aumentando en realidad los eventos más grandes de lluvia, y eso mueve la media hacia la derecha o hacia los eventos más grandes. En la zona central, por otro lado, el movimiento, el desplazamiento de la distribución es más bien asociado a que está lloviendo cada vez menos, así que se hace menos frecuente casi cualquier valor de precipitación que uno debiese esperar. Está siendo menos frecuente. No afecta tanto a los extremos de precipitación, sino que más bien se está corriendo la dispersión, en este caso hacia la izquierda, hacia valores cada vez más bajitos de precipitación, o cero incluso. Los valores de cero se están haciendo más frecuentes porque está lloviendo menos Claro. días. Así que eso va a depender Exacto. también de la zona. En el norte, más extremo, en la zona central en general, se está haciendo cada vez menos frecuente que llueva, en realidad. Cualquier cantidad de precipitación, cualquier monto de precipitación. Malas noticias, malas noticias. Especialmente a Mira, nosotros que nos vamos gusta la a... lluvia. Ah, claro. Nos vamos ahora con la pregunta de Débora Ugaldes, que dice, he leído que en cordillera la disminución de las precipitaciones no son tan grandes. ¿Se puede deber a un aumento en la frecuencia de bajas segregadas? Sí, esa pregunta la verdad que no tengo una respuesta concreta porque no tenemos datos de estaciones cordilleranas. Lo que Tanto. sí yo he leído, lo que sí he podido leer de otros trabajos donde analizan, por ejemplo, datos grillados que ya no tienen que ver con estaciones, sino que datos que están en cada punto, entonces uno puede saber lo que pasa, por ejemplo, en cordillera, una estimación, es que
si en el valle está disminuyendo, en la cordillera igual, en la misma proporción prácticamente. De hecho, tenemos unos datos de la estación Lagunita, ¿cierto, Cata? Que está por ahí en la región de Valparaíso. Luis Gallardo, por el exactamente, aporte. Exactamente, sí. Exactamente, gracias a él tenemos harta información de ahí. Y cuando uno compara los déficits de precipitación, en la cordillera claramente está lloviendo menos en cantidad de milímetros que en Santiago, pero en proporción es como la misma variación. Son 10 a 20% menos en estos promedios normales. Así que yo diría que la cordillera en general sí está disminuyendo casi la misma proporción. Tendría que decir eso. Nos falta sí, un poco más de datos para poder hacer como el análisis conciso. Exactamente, y las redes meteorológicas, tanto de la DGA tiene un poquito más arriba que nosotros, está siendo un poco más arriba, pero tampoco tenemos datos de la cordillera en sí, sobre 3.000 metros, la verdad es que la cantidad de estaciones es muy poco abundante, así que no tenemos una interpretación tan fiable de lo que pasa ahí. Es un problema que deberíamos solucionar en los próximos años. Exactamente. Mira, vamos ahora a la pregunta de Sara Alvear, que dice, ¿el aumento de las precipitaciones en Antártica es de tipo líquido o implica necesariamente cambios en el tipo de precipitación? Sí, en general está aumentando el tipo de precipitación líquida si uno hace el análisis de lo que está pasando ahí. En la península Antártica en general se está produciendo ese fenómeno, precipitaciones más bien líquidas en general. Mira, la pregunta de Alejandro de la Maza tiene mucha relación, que también habla sobre en el superávit de Punta Arenas. ¿Y la Antártica también ha aumentado la precipitación líquida sobre la nieve? Sí, exactamente. Un análisis más profundo de cuánto ha disminuido la precipitación sólida o líquida también se tiene que hacer. En este caso, simplemente tomamos el monto de precipitación, que de hecho ya incluye la nieve, ¿ya? Cuando uno toma la precipitación ya está incluyendo la precipitación sólida y líquida, pero en general sí, se aprecia, a menos en la Antártica, no sé qué tanto va en caso de Punta Arenas o en el sur de Chile, pero en el caso de la Antártica sí. Ahora vamos a la pregunta de Mario Gulf Cárdenas, que dice, hola, felicitaciones, primero que todo. Gracias, Mario. Dice, ¿estas disminuciones de precipitación en el sur es uniforme o la disminución de lluvias afecta más al verano en términos proporcionales o absolutos? Sí, eso también es algo que tenemos que analizar, no lo hemos hecho con tanto detalle, claro. De hecho lo estamos haciendo, es parte de pasar de estas distribuciones anuales ahora a estacionales, pero sí hay disminuciones, me atrevería a decir que parece ser más bien en los otoños en general, o en la primavera, no me acuerdo exactamente cuál de las dos, es una de las dos estaciones que muestra una disminución más grande que otra, no es tanto en el invierno, más bien parece ser las primaveras o los otoños. Es información que también podemos calcular y determinar con más detalle. Sí. Cuando hagamos este análisis de la precipitación ya en escala estacional. Eso mismo. Tenemos como por lo menos todo el año para poder trabajar y tener como este tipo de datos para la comunidad que también está siempre preguntando e interesada en nuestros análisis climáticos. Claro, exactamente. Claudia Villarroel pregunta, ¿cómo vamos a identificar un récord de temperatura si el periodo climatológico está cambiando? No, los récords en este caso utilizan todo el periodo a utilizar. Cuando nosotros hablamos de normales, hablamos en general de promedio. Y como menciona Claudia, los récords, son valores absolutos observados un solo día. Entonces, son extremos, además. Son extremos. Por ejemplo, si yo digo el extremo de precipitación de Santiago es de, no sé, 90 milímetros, 100 milímetros. Yo debería utilizar el periodo más grande posible para poder calcular ese récord, porque me interesa saber realmente cuántas veces se va a producir. Si yo voy acortando los periodos, la verdad que voy a ir olvidando ciertos eventos extremos del pasado y después decir, hoy está lloviendo más, o el evento fue más fuerte de lo que yo esperaba. Para los extremos, uno siempre debe utilizar el periodo más amplio posible, o la de calor. Incluso la de la uno la considera como fenómeno extremo también. Y para las temperaturas más altas también, o sea, comparar siempre con todo lo que sea la distribución posible. Y en este caso, en Santiago, por ejemplo, tenemos datos diarios. ¿Desde cuándo, Cata? No me acuerdo muy bien siempre. 1911, ya. Claro, 1911, tenemos datos de... con esos datos, sí. Hay que incluirlos siempre, sí. Siempre, sí. Cuando hablamos nosotros, cuando manifestamos de repente un récord o en nuestras redes sociales aparece la información, siempre para Santiago está considerado los datos de temperatura máxima o mínima
y precipitación desde 1911. Así que es una de las estaciones que tiene la mayor cantidad de datos, una larga data, y que fue también la estación Quinta Normal, fue premiada como una de las estaciones centenarias en el año 2017. Una de las estaciones más antiguas que se encuentra en Sudamérica. Así que es una excelente estación para tener mediciones. Para el caso de lo extremo hay que usar todo el periodo. Sí. Cata, antes quería comentar un poco más la pregunta de Mario, porque estoy mirando una figurilla que nos mandó el Diego hace una semana atrás, que hizo un análisis ya a escala estacional, pero de dos estaciones, Santiago y Temuco. Esto después lo vamos a expandir para el resto de las estaciones. Y es bien llamativo que durante el invierno, estoy mirando acá la distribución de precipitación durante el invierno, no hay una variación tan grande, Mario, al menos en Temuco, por ejemplo. No está cambiando tanto la precipitación observada entre un periodo normal y el otro, ¿ya? Pero sí cambia mucho en MAM, en marzo, abril, mayo, y un poco menos en otoño. Claro, entonces son las estaciones de transición las que más variaciones están registrando. Exactamente, sí, exactamente. Así que eso es como un dato bien interesante y muy buena pregunta. No está cambiando, no es que todo el año sea igual. Hay ciertas estaciones del año donde las variaciones son un poco más importantes. Claro, sí. Se hace más notoria la variación. Mira, vamos ahora con la pregunta de Manuel Soto, que dice, hola, se registra una disminución del número de eventos de precipitación, pero dentro de cada evento, ¿la magnitud de cada uno se mantiene constante o se vuelven más torrenciales? A nivel diario, al menos, la precipitación nos aprecia que a la vez que está disminuyendo la cantidad de días con precipitación, los extremos se están volviendo más frecuentes o más intensos. En general, todos los eventos se están haciendo menos frecuentes, y eso incluye también un poco a los extremos. Pero igual van a seguir ocurriendo, así que incluso estando dentro de un periodo de mega sequía, uno igual va a registrar lluvias grandotas, cototas, uh-huh. Importante, pero es menos probable que ocurran. Así que, al menos en el análisis preliminar que tenemos, no es que no está pasando eso. No se está volviendo más seco, pero a la vez más extremo. No está produciéndose ese fenómeno, sino que en general hay menos días de lluvia, y se incluye también un poco a los eventos más extremos de precipitación. Es menos probable registrarlos. Sí, porque igual hemos escuchado en muchos medios en general que la tendencia es esa, a menos precipitación, pero que estos eventos de precipitación se vuelvan más extremos, con precipitación mucho más abundante, por decirlo así. Claro, yo la verdad no tengo información de que en Chile esté pasando algo así, probablemente la gente de cambio climático nos pueda dar más información, ellos hacen análisis mucho más profundos relacionados con eso. Al menos las medias nos observa, y obviamente las medias no representan también los extremos, pero claro, en el análisis que hemos podido hacer es que en general todos los eventos de lluvia se están haciendo más frecuentes. O sea, cada valor en milímetro que uno debiese esperar se está haciendo menos frecuente. Así que esa sería como la respuesta preliminar por ahora. Quizás después podemos encontrar algún otro cambio. Ah, y otra cosa, que no es que tampoco todos los eventos se están haciendo más extremos tampoco. O sea, en las máximas es muy evidente que sí, ¿cierto? Están aumentando las temperaturas máximas de forma muy importante en todo el mundo, y eso hace que los valores más altos también se vuelvan más extremos, o más frecuentes, perdón. Y también más altos. Pero la precipitación no es tan así. No es tan claro como en la temperatura. Una sorpresa, porque uno tendría a pensar lo otro. Bueno, vamos ahora a la pregunta de Edgardo Silva, que dice, en Puerto Montt, este verano ha sido muy seco. ¿Hasta cuándo se esperan precipitaciones? No, va a llover nunca. No. Sí, ha sido muy, muy seco el sur y muy caluroso, además. Uh-huh. Han tenido una frecuencia de doble calor bien impresionante. Aquí en Santiago no hemos registrado ningún doble calor durante este verano. Y en el sur, por el contrario, varias estaciones han registrado entre 2 hasta 4 olas de calor. Así que ha sido un verano caluroso y además muy seco. Mala noticia. Si bien debiésemos tener precipitaciones, nuestro pronóstico estacional que hacemos junto a la Cata también, y la próxima semana sale el pronóstico para los 3 meses siguientes. Pero pueden acompañarnos también en esa reunión, que también es virtual. Exactamente. Ese pronóstico, o al menos el pronóstico actual, nos indica que el trimestre de otoño debiese ser más seco de lo normal. No significa que no va a llover en Puerto Montt o en la zona sur en general, sino que vamos a tener menos lluvia de lo normal para una estación de otoño. Lamentablemente, ¿ves? Asociado al evento de la Niña. Por eso es importante conocer a qué nos referimos con normalidad, porque, por ejemplo, para el pronóstico estacional estamos esperando lluvias por debajo de lo normal para Puerto Montt durante este trimestre. Exactamente. Mira, se me perdió un poquito dónde íbamos.
¿Son muchas preguntas? Ay, sí, aprovechamos de saludar obviamente a todos. Y a ver, ¿dónde quedamos? Sí, en Edgardo Silva, no encuentro a Edgardo Silva. A ver. Bueno, otra vez. Manuel, eso, ya, súper, ya lo encontré. pasamos ahora a Jorge Núñez, dice, yo diría que el foco debe estar en la diferencia de los valores más extremos, porque son los que más aportan al acumulado. En Chillán, la mega sequía se explica por el percentil 99 de los datos diarios. Tenemos ahí, o sea, un meteo aficionado. Sí, la mega sí sequía, en Chillán la mega sequía, dice. Claro. La mega sequía explica también que la media esté disminuyendo, no solamente por los extremos, ojo ahí también. O sea, la cantidad de precipitación, es cierto que la media es muy influenciada por valores extremos, pero si uno mira los valores de distribución, tampoco es que hay un cambio demasiado grande en que, no sé, en el periodo anterior uno observaba, porque recordemos que aquí no estamos comparando la mega sequía con el periodo normal, estamos comparando 81-2010 versus 91-2020. Entonces, pues, claro, cuando uno compara con la mega sequía, está cayendo todo. Está cayendo la cantidad de días con extremos de precipitación, la frecuencia de precipitación, etc. Pero cuando uno compara las normales, obviamente estamos solapando ciertos periodos de años que son comunes entre los dos, ¿ya? Y sí se están haciendo menos frecuentes los días de extremos de precipitación, pero también la media o los días como más normales de precipitación, más cercano al promedio, también se están haciendo menos frecuentes. Súper, mira. Ahora dice Mauro Rojas. Ah, Gino Sandoval. Ok, vamos a Gino Sandoval. Hola, de acuerdo a la menor cantidad de precipitaciones en la zona central de los últimos 10 años a lo menos, ¿se podría hablar que ya existen condiciones de un... climáticas? Claro, ¿que serán permanentes? Bueno, la primera parte de la pregunta yo diría que sí. Ya podemos hablar de que tenemos un clima que es diferente en promedio, ¿cierto? Siempre considerando los 30 años. Pero la mega sequía en realidad lo que ha pasado en los últimos 10 años ha influido de forma tan importante en los promedios que ya se observa incluso cuando uno toma periodo de tiempo más largo. Así que en general yo diría que sí, el clima de la zona central en promedio ya es más seco, mucho más seco, casi un 10 a un 20% más seco y además más cálido. Eso ya es una realidad, porque ya lo estamos viviendo y ya lo estamos registrando. ¿Sería diferente si esta sequía, por ejemplo, hubiese durado hasta el 2015? Y después hemos tenido años normales o más lluviosos, ¿cierto? Sí. Que lo que uno esperaba con cierta esta especie de ciclicidad. Al no registrarse eso, ya la verdad que estamos hablando de que estamos dentro de una situación ya un poco más compleja y además diferente al clima anterior. Lo que sí, no sabemos cómo van a ir los próximos años. O sea, uno espera que en general todos los valores observados de precipitación cada año se acerquen mucho al promedio, ¿cierto? Y por lo tanto, si el promedio bajó, nosotros todos los años debiésemos esperar menos lluvias que antes. Claro. Pero nada nos quita que haya un año extremadamente lluvioso el próximo año. O este, qué sé yo. Esas cosas de tan largo plazo ya no las podemos conocer. Lamentablemente, los pronósticos son de 3 meses a 6 meses máximo. Y ya ahí lo que pase en la próxima década, por ejemplo, no sabemos. Es que en meteorología nada es definitivo. Y claro, y justamente esos pronósticos, porque la gente dice, oye, pero tenemos pronósticos de cambio climático del 2070 a 2100, pero a mí me interesa lo que pasa en los próximos 10 años, por ejemplo. Y la verdad que ahí estamos, claro, no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Esa es la respuesta más sincera y acertado, más real. Claro. Sí, así es. Mira, Sara Alvear dice, tengo similar pregunta, ¿aplicación climática de las distintas zonas? Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que nosotros, no sé si hemos hecho alguna vez clasificación climática, ese con Köppen, por ejemplo. Claro, no todavía. Creo que no. Estamos trabajando para eso. Claro, pero sí me imagino que van a cambiar muchas cosas. Muchas de las clasificaciones climáticas actuales, yo creo que van a cambiar claramente, sí. Pero la verdad que no soy experto en esa parte de la clasificación climática con ese tipo de sistema, no los conozco. Sí, eso da como para otra presentación también, con un análisis ya posterior a esto, que estamos, esto es claro. Súper preliminar,
Es tentativo, así que tendría que ser como después de ya tener nuestras nuevas normales. Claro. Dice, Vivian, no, Mauricio Enríquez dice, en el tramo sur de Atacama, según datos que manejo, la nueva normalidad es la mitad de lo que era hace 10 años. Ya, nosotros en Atacama, claro, no tenemos mucha información, pero es muy buena esa información que entregas, Mauricio. Sí, en general está lloviendo menos por un motivo muy, muy particular. En la zona de Atacama y Coquimbo es muy influenciado por el fenómeno de la Niña y el Niño, ¿ya? Entonces, si bien en promedio llueve muy poquito, todos los años del Niño eran muy lluviosos en Atacama y muy lluvioso también en Coquimbo. O sea, se producían fenómenos muy grandes de precipitación y eso le va al promedio. Pero en los últimos 10 años, la relación entre el Niño y la Niña y las precipitaciones, la verdad que se ha perdido bastante. Hemos tenido inviernos con un evento del Niño muy grande como el 2015 y ha sido uno de los inviernos más secos dentro de la mega sequía. Entonces, esa relación se ha ido perdiendo durante la última década y eso se ve reflejado probablemente en los promedios que tú mencionas. Se perdió el constante principal de lluvias de invierno en Atacama y Coquimbo, por ejemplo, que eran estos eventos del Niño que producían, claro, mucha precipitación. Y ahora, ¿qué queda? La verdad que probablemente no mucho. Claro, nuestra relación con el Niño, que era bastante certera en años anteriores, ha ido perdiendo importancia durante también los últimos 10 años. Estos últimos 10 años han sido, pero, un caos Audios, meteorológico, sí. Un caos Audios. Meteorológico. Mira, pasamos a la pregunta de Nelson Sarmiento y ya vamos a ir terminando. Que nos indica, dice, ¿es verdad que el altiplano, San Pedro de Atacama, ha aumentado las lluvias en términos anuales? Sí, es cierto. En los últimos 10 años, gran parte de la precipitación del altiplano se han ido incrementando, se han hecho más frecuentes. La verdad que los famosos inviernos bolivianos, ¿cierto? O el invierno altiplánico, en realidad son lluvias de verano, se están haciendo más frecuentes en los últimos 10 años, y eso se expresa levemente en el aumento de lluvia de Calama. No es lo mismo Calama que San Pedro, están muy distanciados, y en San Pedro llueve mucho más. No tenemos estación ahí, pero yo te podría asegurar que sí, si uno toma los datos. No solamente se están haciendo más frecuentes las precipitaciones, sino que también los extremos. Se está haciendo más extrema la precipitación, más alta esperada en la zona del desierto, pero también en la zona más precordillerana y del altiplano. Súper. Viviana Urbina nos dice... Para el cálculo de las normales a nivel nacional, ¿la DMC utiliza apenas las estaciones propias o considera otras instituciones? ¿Cómo lo hacen para determinar cambios en zonas climáticas? Inicialmente solo las estaciones DMC, pero como compartimos los datos con otras instituciones, si tenemos los datos de otras instituciones, los vamos a utilizar. De hecho, las propias instituciones también hacen cálculos propios. La propia Armada, por ejemplo, ya hizo sus propios cálculos de las nuevas normales probablemente. Y como compartimos información, la podemos utilizar. Inicialmente nos basamos en los datos que tenemos más cercanos, que son los de nuestras estaciones meteorológicas de DMC, pero claramente para hacer un análisis completo de regiones y zonas completas, como menciona Viviana, necesitamos, claro, ya agregar, qué sé yo, incluso estaciones agro, de la red agrometeorológica. Súper. Y ya creo que me voy a ir por la última pregunta. Dice nuevamente Mauricio Enríquez, dice, chicos, ¿cómo están separando los datos de precipitación? Hablo en términos de meses, estoy trabajando datos desde el 2007 de nieve, por eso la pregunta. Pero supongo que okay. Para la Antártica. Sí, no sé a qué se refería con separar, la verdad. Me imagino que, o sea, si tú quieres medir la cantidad de precipitación nival, hay que descartar todos los datos de lluvia líquida, por supuesto. Si uno quiere solo la líquida, en ese caso, descartar la nival. Y si uno quiere la precipitación total, que es lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso de la Antártica, hay que sumar las dos, en ese caso. Sí. Ya. Creo que por ahí estaríamos bien. Cualquier otra duda o consulta pueden escribirnos a el correo de comunicacional. -dmc@meteochile.cl. Muchas gracias, Manuel. Así que si quedaron con más consultas o más dudas, no duden en escribirnos ahí a ese correo y nos van a hacer llegar nuevamente las preguntas para poder resolverlas ya de forma interna. Agradecemos de verdad a cada uno que estuvo presente. La presentación queda grabada, así que la van a encontrar después disponible en el canal de YouTube de GACTV.
Y bueno, dejarlos también invitados para el día de mañana, que a las 10 horas también de la mañana vamos a tener una charla importante, tres charlas importantes sobre los eventos extremos y su relación con el cambio climático en nuestro país. Así que ahí está la información, viernes 26 de marzo a las 10 horas. Importantes panelistas como Ricardo Vázquez, también nuestro colega de la Oficina de Cambio Climático, José Manuel Gálvez de la NOAA o del Escritorio Internacional, y también René Garro, profesor titular de subdirector del CR2. Y el más importante, obviamente, director Reinaldo Gutiérrez, estarán presentes entonces el día de mañana. Así que están todos invitados, esperamos contar con su participación también mañana. Muchas gracias por la asistencia y yo por mi parte me despido. Así que nos vemos en una próxima presentación. Gracias a todos por estar. Nos vemos.